Desde Estalqueando Candidatos. Mi nombre es Gabriel Alvarado y soy presidente de Fede USMA y ADE USMA. Un saludo cordial a quienes nos acompañan de manera virtual desde la cuenta de YouTube, especialmente a nuestras sedes a nivel nacional. Juventud Decide es una campaña para estudiantes y por estudiantes que busca el voto informado de cara a las elecciones del 5 de mayo de 2024. Hoy, a 60 días para las elecciones, continuamos estalqueando a los candidatos, escuchando sus propuestas y preguntándole por los temas que más nos preocupan a nosotros los jóvenes. Le recordamos a los asistentes que no se permiten aplausos, gritos ni abucheos durante el evento. De necesitar salir del auditorio, favor hacerlo por los pasillos laterales del auditorio. Presentamos al candidato Martín Torrijos. Fue el presidente constitucional de Panamá número 42. Del 2004 al 2009. Es un destacado político y economista con títulos universitarios de Economía y Ciencias Políticas de la Universidad de Texas A&M. Antes de su presidencia, fue asesor en diversas áreas para corporaciones internacionales y gobiernos. Su liderazgo en el Partido Revolucionario Democrático lo llevó a ser secretario general y posteriormente candidato presidencial. Además de su trayectoria presidencial, Martín ha sido activo en la política mundial, siendo vicepresidente de la Internacional Socialista, presidente de la IES para América Latina y el Caribe, diputado en el Parlamento Centroamericano, viceministro de Gobierno y Justicia, así como ministro encargado. Aunado a lo anterior, participó en diversas organizaciones y conferencias internacionales. Posteriormente, se involucró en la reconstrucción de Haití después del terremoto de 2010. Y sigue desempeñando roles como asesor de bancos multilaterales y empresas con interés global. Con ustedes, su video de campaña. Soy Martín Torrijos Espino. Corrí para presidente de la República en 1999 a mis 35 años. Perdí y aprendí mis lecciones. Maduré y con visión pude armar un equipo que me permitió ser presidente cuando tenía 41 años en el 2004. Encontré un país complicado, tan complicado como lo está ahora, con una alta tasa de desempleo, muy endeudado y sin los recursos para atender los problemas sociales y las inversiones necesarias. Inicié mi gestión con una reforma constitucional. Se eliminó un vicepresidente, se limitó el crecimiento de la Asamblea Nacional a 71 diputados y se eliminó un suplente. Hicimos una reforma fiscal donde recortamos gastos y obtuvimos los fondos necesarios para iniciar la transformación social del país. Solucionamos el problema de la caja del seguro social, que es más fácil decirlo que hacerlo. Iniciamos el proceso de modernización institucional e hicimos la transformación digital del Estado. Creamos nuevas instituciones capaces de atender los problemas de los panameños, como el INADE, MIDES, el SENAI, el SENAPROM, PANDEPORTES, SENADI, SENAPAN. Creamos la red de oportunidades apoyando a las familias más necesitadas sin clientelismo. Fomentamos como nunca antes la participación ciudadana a través de los consejos consultivos y programas de desarrollo comunitario. Realizamos importantes obras en materia de salud, deporte, agua, educación e infraestructura vial. Hicimos el Plan Maestro de Turismo y pudimos proyectar a Panamá. Mediante nuestras relaciones internacionales, pusimos a Panamá en el mapa. Junto al pueblo panameño y mediante un referendo nacional, iniciamos la ampliación de nuestro canal. Hace casi 20 años, tuve la determinación y me atreví a hacerlo. Hoy me vuelvo a atrever. Soy una mejor versión de Martín Torrijos que fue presidente, porque hoy día, a raíz de todo lo que he vivido, ha sido enseñanza, y hoy me siento con toda la capacidad de lograr que unamos este país en torno a propósitos comunes que sean garantía de que tu vida puede mejorar. Martín Torrijos, presidente. Le damos la bienvenida al candidato Martín Torrijos. Le recordamos que tendrá un máximo de 5 minutos para dar sus primeras palabras de introducción. En este momento se activa el cronómetro que se encuentra en la parte posterior del auditorio y la utilización de paletas para controlar el tiempo con el que cuenta. Pasado el tiempo establecido, se procederá a apagar su micrófono de manera automática.
le recordamos a los asistentes que no se permiten aplausos, gritos ni abucheos durante las intervenciones del candidato. Este evento es transmitido en vivo por la cuenta de YouTube de la USMA y contamos con salones adicionales habilitados para los estudiantes. A su primera palabra. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de conversar en el día de hoy. Creo que la primera intervención debe ser para una pregunta que tienen muchos y que me la hacen con frecuencia. ¿Por qué, si ya fuiste presidente, quieres nuevamente estar dentro de una carrera presidencial? La verdad, no es un tema, no es un proyecto personal. Por el contrario, es mucho de lo que vimos anteriormente. Yo corrí para presidente cuando tenía 35 años de edad, con un grupo de jóvenes que me acompañaban, y perdí. Pero lo importante de ganar o perder es qué uno hace después de esta. Y esa lección de vida me sirvió para levantarme, para seguir adelante, tener una visión del país, armar un equipo, tener un liderazgo propio en ese momento dentro del PRD, luchar y llegar a la elección del 2004, donde pudimos ganar con un 47%. Esa oportunidad de llegar al gobierno con 40 años y salir a los 45, armar un equipo, tener la visión, me permite hoy decirles que aprendí, no solo de las lecciones, pero también aprendí en el paso del gobierno. Y hoy día me siento que tengo, después de todo lo que nos tocó vivir, tengo no solo la experiencia, pero también tengo las ganas de trabajar por este país, que es importante. Ese paso por el gobierno nos tocó realizar una reforma fiscal, algo similar a lo que teníamos hoy. En ese momento heredamos un gobierno que tenía 76% de deuda PIB, lo bajamos a 45%. Toda la plata de préstamos iba, como pasa en la actualidad, a funcionamiento y nada a inversión. Arreglamos las finanzas públicas, logramos resolver el tema de la Caja del Seguro Social junto con la sociedad panameña, encontramos una solución que le permitió a los pensionados poder seguir cobrando por 20 años. Tema que todavía regresamos y está pendiente porque las siguientes administraciones que siguieron posteriores a la mía no hicieron nada respecto a la preocupación de mantener un sistema financieramente viable. Nos tocó trabajar en una nueva institucionalidad, por ejemplo, la institucionalidad de seguridad, creamos el Servicio Nacional de Frontera, creamos el Servicio Aeronaval, creamos algo que no siguió después, lamentablemente, porque todos sabemos las consecuencias, que era el Servicio Nacional de Inteligencia, para crear un equipo profesional de inteligencia para recaudar la información que se requiere para proteger el Estado y no la información para el espionaje político, y prohibíamos definitivamente que fuera una institución que se prestara para otros estamentos. Y nos tocó algo muy importante. Nos tocó avanzar en el proyecto de ampliación del canal. Y lo hicimos junto con la sociedad panameña y cambió la dinámica. Pero el hecho de crear una nueva institucionalidad con finanzas públicas sanas, con el proyecto de ampliación andando, nos cambió la dinámica del país. Fue el periodo donde más crecimiento hubo. De hecho, fue un periodo donde creció más el empleo formal que la informalidad. Fueron 50.000 empleos por año que generamos a partir de ese momento y cambió toda la dinámica del país. Eso permitió que años después pudiéramos tener un grado de inversión y que se tuvieran los recursos para una serie de inversiones en infraestructura que se dieron, lamentablemente, todas empañadas por los actos de corrupción. Pero esa enseñanza y esos logros que tuvimos son necesarios hoy día para recuperar confianza, para recuperar tiempo y para lograr que Panamá vuelva a insertarse en una dinámica positiva de crecimiento y de resolver los problemas que se han venido acumulando, porque tenemos un país muy desigual, donde ustedes, los jóvenes, no encuentran empleo, donde la educación no está vinculada a las oportunidades de trabajo, donde tenemos un servicio de salud deficiente y donde el sistema educativo está perpetuando la desigualdad en el país. Y de eso sabemos las pruebas PISA entre los resultados de lo positivo, de lo público y de lo privado. Hay 100.000 niños, niñas y adolescentes fuera del sistema. Esa vinculación
de transformar el sistema educativo es un reto importante que tenemos por delante si queremos generar nuevas oportunidades de empleo y generar de ustedes las oportunidades que no han tenido. Vamos a desarrollar, y en eso me comprometo, nuevas oportunidades para que sean garantías de que el país avance en una forma más equitativa y que... Iniciamos con el primer bloque de preguntas. Las mismas han sido realizadas por estudiantes de las distintas sedes a nivel nacional y las podrá ver en la pantalla. El candidato tendrá un tiempo máximo de 4 minutos para responder cada una de las preguntas. Pasado el tiempo establecido, se procederá a apagar su micrófono de manera automática. Le recordamos a los asistentes que no se permiten aplausos, gritos ni abucheos durante las intervenciones del candidato. La primera pregunta. Mi nombre es Mayeli Madrid, estudio diseño gráfico en la sede de Colón. Día a día veo el gran potencial en mi provincia para la industria turística, pero nunca he visto que le han prestado la debida importancia. ¿Qué propuestas tienes para mejorar la imagen de Colón y cómo explotarla como destino turístico? Tiene 4 minutos. Gracias. Sin duda, Colón tiene un potencial turístico importante. También tiene temas que resolver. Pero el país tiene un potencial turístico que no se ha venido explotando. Tenemos que lograr que de esos 18 millones de pasajeros que pasan por el aeropuerto de Tocumen se interesen para venir a la ciudad, para quedar más tiempo dentro de nuestro país y de poder disfrutar de provincias como Colón, donde no solo está vinculado al tema del canal, pero también tiene una rica identidad cultural caribeña, playas bellísimas, y tenemos que resolver problemas fundamentales de infraestructura que no dejan que el país vaya progresando en materia turística. Colón está inundado de basura, como bien lo señalaba ella. Colón tiene el potencial de lograr crecimiento y desarrollo con el resto del país. Nosotros hemos identificado que una de las áreas de crecimiento importantes dentro de los próximos años está el desarrollo turístico, la agroindustria y la logística. Y con el turismo queremos promover el turismo interno, destacar pueblos y lugares que lo hemos llamado la ruta encantada, donde podamos descubrir no solo la belleza nacional, sino también aprender de nuestra cultura y de nuestra historia. Vamos a lograr dentro de nuestra programación que a través del turismo podamos seguir educando a panameños para que se dediquen al turismo y tengan una fuente de empleo, una especie de AMPYME para el turismo. No todo en el turismo es las grandes empresas, no todos son los grandes hoteles, no todos son los grandes eventos. En Colón están las venas azules. ¿Y qué requieren los turistas? Y de esto tengo un amigo que se dedica a llevar turistas los fines de semana a distintos puntos del país. Se necesita un lugar donde se pueda, donde le cuiden sus pertenencias, donde puedan ir a comer, unas instalaciones donde puedan cambiarse y disfrutar de la naturaleza y de lo bello que ofrece Colón. Esa parte de financiar la microempresa y lograr que a través del turismo se puedan promover mucha generación de empleo es fundamental. Nosotros nos hemos empeñado para complementar en materia de turismo resolver una serie de problemas como el agua, en lugares donde efectivamente no hay agua, no hay electricidad, falta de infraestructura, de que en los próximos años logremos resolver algunos de esos temas, y en Colón es realmente triste y nos hemos comprometido a resolver el tema de la recolección de la basura, la disposición y la utilización de la basura, y eso pasa en el resto de los países. Y en materia de turismo también queremos brindarle a los panameños y a ustedes los jóvenes un programa que nos enseñe inglés desde primer grado hasta 12º grado. El que sabe inglés tiene un empleo. El que sabe inglés tiene oportunidades de seguir mejorando su condición de vida. Y me decía el otro día un señor que trabaja en el hotel cerca del aeropuerto, decía, mira, yo no sé inglés, pero aquí necesitamos gente que nos ayude. Paso trabajo llevando a personas a centros donde quieran ir. Entonces le dijimos, no te preocupes, tenemos un programa, tenemos la idea, pero tenemos el compromiso que desde primer grado hasta 12º grado las personas aprendan inglés y logremos, entre la posición geográfica, lo importante del país, más programas para que la gente no solo pase por el país,
que desarrollamos la, el potencial turístico, que se generen nuevas fuentes de empleo y que el país se conozca más allá de solamente el hecho que tengamos el Canal de Panamá. Siguiente pregunta. Mi nombre es Vivieli Frías, estudio negocios internacionales en la sede USMA Chitré. De ser electo, ¿cómo abordaría los desafíos en el sistema educativo panameño y garantizaría una educación de calidad para todos los ciudadanos? Buena la pregunta de Urielis. Hay temas de corto plazo y de largo plazo. En materia educativa es necesario abordar la calidad de la educación, que es un tema que demora más largo plazo, y hay temas que son realmente podemos ir logrando. Hay 100.000 niños, niñas y adolescentes en el país que hoy día no están dentro de las aulas de clase. Y hay 200.000 estudiantes más que están en peligro de salirse del sistema. Y hemos planteado una transformación para que el empleo, para que la educación sea sinónimo de empleo, logrando una transformación desde la primera infancia hasta el nivel educativo. En la primera infancia, garantizar que existan nuevos mecanismos de atención temprana y que sean masivos para que puedan atender a tus hijos mientras puedes encontrar un empleo o mientras trabajas. Eso ayudará a que las madres puedan salir a encontrar nuevos mecanismos de empleo y a través del tiempo garantizar que las personas no abandonen o no tengan deserción escolar por falta de económica. O sea, mucho de la deserción escolar está vinculado a la economía y jóvenes tienen que salir de educarse para trabajar o simplemente cuando llegan a la primaria y viven en un área, como he visto varios casos, en Panamá Este, no hay escuelas completas, dejan la primaria y tienen que moverse a otro lugar, con lo cual tienes que gastar dinero en el transporte, las familias quedan preocupadas y la gente va desertando el sistema. Y allí es esto de lograr que se mantenga. Ahí lo que toca lograr es un IFARU, un sistema de apoyo, un sistema de beca para el que lo requiere y para el mérito. Sacarlo y alejarlo de lo que vemos hoy, un IFARU completamente plegado a la influencia política. Ese es un compromiso que nosotros hemos establecido. Por el otro lado, la formación dual, las carreras técnicas, la manera de vincular el empleo, los empleos que hay hoy a las ofertas de las personas para trabajar. Hay una desconexión total. Hay carreras que se estudian, pero que realmente no tienen un potencial de empleo. Les cuento una breve anécdota. La última vez que se hizo un concurso para nombrar profesores que se dio eran 2.300 puestos. Participaron 23.000, lo cual te dice que tenemos suficientes educadores esperando y que hay que hacer algo para generar nuevas oportunidades y tener la flexibilidad en distintas áreas de las carreras, no solo universidades, sino también las carreras técnicas para aprovechar las oportunidades que se están generando. Ese tema de las carreras técnicas, con el ITSE, con toda esta capacitación técnica, tiene que vincularse la oferta de la empresa privada, el Estado y la capacitación para que se esté realizando. Y ahí hay temas que se te conectan fácilmente. Necesitamos programadores, necesitamos que todo el tema tecnológico llegue al país, necesitamos buscar inversiones que lleguen a otros países como Costa Rica, donde tienen todo un ecosistema digital que les ha permitido ser los que captan muchas de las inversiones de nearshoring que se están dando. En nuestro esquema, nosotros vamos a vincular educación con empleo. Nosotros vamos a vincular la capacitación de los profesores, también de largo plazo, con la capacidad que tienen los estudiantes para adaptarse a las nuevas realidades y ganarse la vida dignamente. La educación tiene que ser la fuerza transformadora, la fuerza que puede equiparar a los que hoy están fuera del sistema para encontrar la manera de ganarse la vida dignamente. Eso es lo que queremos hacer con la educación. Buenas tardes, mi nombre es Eric Lleva, soy estudiante de tercer año de Ingeniería Civil de la sede de David. Mi pregunta es, ¿consideras que el progreso de las provincias se desarrolla equitativamente? Y si la respuesta es no, ¿el por qué y cómo se solucionaría este caso?
Eric tiene razón. No estamos creciendo equitativamente. La desigualdad se ve en muchas formas, pero también se ve geográficamente. Y el interior no está recibiendo las mismas oportunidades que está recibiendo el área de la ciudad. Para eso nosotros hemos planteado muchas inversiones hacia el interior del país para que las personas no tengan que emigrar a buscar trabajos al país. Y hemos planteado un programa central para los próximos años. Es la interconexión del país. Es aprovechar nuestra posición geográfica, no solo en el área de Panamá y Colón, sino realmente integrar al país al potencial que ofrecemos por la posición geográfica y por el canal. Y hemos planteado que nosotros en esta interconexión necesitamos conectar los puertos del Atlántico, los puertos del Pacífico con el aeropuerto de Tocumen. Tenemos que crear una autopista interprovincial de alta velocidad con 5G que nos permita conectar desde la frontera hasta el área de interconexión de los puertos, hacia el área del canal y generar nuevos empleos hacia el interior. Cuando tengamos esto y esa interconexión logística de los puertos entre el Pacífico, el Atlántico y el aeropuerto, va a ser mucho más fácil atraer inversiones hacia el resto del país. No todas las inversiones se tienen que dar en el área metropolitana, porque vamos a tener la conectividad que permita que las personas puedan, qué sé yo, salir de Chiriquí temprano y traer sus productos a Merca Panamá a las 4 de la mañana y a las 10 de la mañana ya están en el producto. Hoy día demora 38 kilómetros por hora el promedio de un camión entre Agua Dulce y Panamá. Con esta carretera vamos a acercar toda la geografía nacional y vamos a crear un potencial para la inversión en el interior. He planteado que nosotros como país, Panamá tiene ya 60% de PTP, que es un puerto grande, hoy dedicado a la energía en Bocas del Toro y otro en Chiriquí. Si nosotros tenemos esos puertos, podemos hacer una interconexión logística, ahí sí podemos hablar de un canal seco, pero eso nos implica que tenemos que cambiar el rol del canal, no solo para que sea el canal de Panamá, sino que se convierta en el canal de todos los panameños, genere nuevas industrias, nuevas inversiones y genere nuevas oportunidades. Eso le estamos planteando porque sin duda es el potencial que nosotros tenemos. Interconectar Atlántico-Pacífico, una carretera que agarre desde el tercer puente del canal, regrese y salga hasta el área del Espino o hasta el área de Penonomé, facilitaría mucho para que las exportaciones o para llevar los productos o los productos que salgan en zona libre puedan estar en relativamente poco tiempo hacia el área de la frontera. Podemos generar nuevas zonas como Panamá Pacífico en el interior para desarrollar todo el potencial que tenemos en la agroindustria, que hoy día no lo estamos desarrollando. Y realmente, con esta integración, vamos a ir resolviendo los problemas de la desigualdad territorial que tenemos y de la desigualdad que no le ha permitido a las familias panameñas prosperar equitativamente y que ha venido limitando el desarrollo más hacia el área metropolitana. Por eso es que el canal de Panamá tiene que jugar un nuevo rol, administrando las potabilizadoras que están dentro de la cuenca y adquiriendo nuevos negocios, negocios que pueden establecerse alrededor de las rivieras del canal que hoy día no se establecen como data center, como negocios de tecnología, como toda la importancia de buscar el nearshoring para que no se vaya a Costa Rica o solamente a México y se establezca en Panamá como una fuente de empleo y desarrollo. Siguiente pregunta. Hola, mi nombre es Adayeli Muñoz, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Producción Animal, sede de Santiago. Me gustaría saber cuál sería su propuesta de acuerdo al tema de seguridad alimentaria en nuestro país, ya que el mismo contribuye a tres aspectos fundamentales. Entre ellos está la disponibilidad del alimento, el acceso que tengan las personas al mismo y su distribución que sea uniformemente entre todos. Gracias, Anayeli. Este es un tema importante porque entre las áreas de crecimiento, turismo, logística, está todo el tema del desarrollo agroindustrial y el potencial agrícola que tenemos en el país y que no se utiliza. Ahora, hay varios temas que hay que enfrentar en ese momento. En la pirámide de la producción, arriba están los agroexportadores, los que tienen mucha tecnología, está la industria avícola, por ejemplo,
están los que venden para el mercado nacional, y abajo hay una franja enorme que son los agricultores familiares, que son las pequeñas producciones que muchas veces no llega al mercado. Tenemos que modernizar todo el sistema educativo, y para eso hay que modernizar las instituciones que se dedican al agro. Y qué bueno que ella esté interesada en el agro, porque muchos jóvenes no les gusta el tema agrícola, porque efectivamente el tema agrícola no se ha desarrollado, no se ha convertido en un potencial importante, y muchos de los jóvenes prefieren venirse a Panamá, estudiar otro tema, que seguir dentro de la agricultura. Nosotros hemos planteado en esa reestructuración del sector agropecuario, por ejemplo, que el MIDA tenga realmente extensionistas. Y ese es un trabajo que podemos hacer con la juventud que estudia negocios vinculados al agro, agrologística, parques industriales del agro que se puedan establecer, y crear esos extensionistas aquí en Panamá. Al principio, probablemente tengamos que formar una gente afuera. Cuando yo salí del gobierno, había dejado 200 panameños graduándose del Instituto Zamorano en temas de agrícola, industrial, pero después se interesaron más por el tema de las importaciones y no por desarrollar el sector agropecuario. Tenemos que volver a formar esos extensionistas, ver cómo con la Universidad de Panamá, con distintas universidades, le damos las herramientas necesarias para que la juventud participe y logramos que el sector agropecuario produzca los empleos y las ganancias que se requieren para lograr esa igualdad donde no la tenemos hoy de oportunidades con el resto del interior. Pero también tenemos que dedicar que esas instituciones ofrezcan tecnología, que ofrezcan financiamiento oportuno, que los incentivos se paguen a tiempo, pero que los incentivos ayuden a lograr esa seguridad alimentaria que ella planteó. La seguridad alimentaria es tener la capacidad de producir el potencial que tenemos. No podemos parar las importaciones si no somos autosuficientes. Y en ese sentido tenemos que lograr que mejore la productividad, que nos dediquemos a programas de riego, que nos dediquemos a programas de una transformación genética rápida. Nadie puede pensar que la transformación genética de nuestros animales, de la ganadería, se va a resolver con un programa de sementales. Bueno, si hoy hay día tecnología y podemos implantar embriones y avanzar rápidamente en distintas áreas del país, sí podemos pensar que el cambio genético se puede dar en poco tiempo. Entonces, la transformación del sector agropecuario es tecnología, es oportunidades, es la manera de crear igualdad en distintas áreas del país, y para nosotros es y será una prioridad. Pero no del cuento, sino realmente de lograr que podamos ser autosuficientes en rubros donde el Panamá tiene un potencial, como el tema de granos, como el tema de arroz, y manejarlo con transparencia, porque al final de cuentas sigue siendo dinero del Estado que se está invirtiendo en el sector agropecuario y que todos tenemos la obligación de manejarlo con la más absoluta transparencia. Pero vuelvo y repito, toda la generación de empleo y toda la generación de empresas que se puedan dar en el sector agropecuario la vamos a impulsar logrando una transformación no solo para el gran productor, sino para la agricultura familiar, que son 200.000 familias panameñas. Siguiente pregunta. Hola, mi nombre es Milena Sisópolo, soy estudiante de Derecho y Ciencias Políticas en la USMA, y mi pregunta es para el candidato Martín Torrijos. Candidato Torrijos, teniendo en cuenta el daño a la imagen y a la seguridad jurídica de Panamá que causaron los hechos del contrato con Minera Panamá, y teniendo en cuenta la gran dependencia que tiene este país con los inversores extranjeros, ¿qué propone usted para levantar nuestra imagen y así resarcir los daños que se nos hizo frente a la comunidad internacional y así atraer más inversores? Muy bien, yo creo que sí, aquí es importante plantear de que ya hay una decisión respecto a la minería. O sea, no es que la vamos a cambiar, hay una decisión, hay que llevarla a cabo de una manera responsable, segura, pero ya hay una decisión con este tema. Y efectivamente, no solo la mina, los escándalos de corrupción que hemos tenido a lo largo del tiempo han ido empañando la imagen del país y empañando la imagen de los panameños, que no es justo. O sea, desde los mal llamados Panama Papers a los escándalos de juicio, o bueno, en esta elección hay más gente que sabe del derecho internacional sobre el asilo que de los problemas que tenemos respecto al agua. Tenemos una serie de distorsiones que han estado dañando la imagen de los panameños y de alguna forma ya llega como a golpear
en algunos casos hasta la autoestima, porque nosotros no estamos condenados a vivir en el medio de escándalos políticos o en el medio de situaciones como se dio con la minería, que fue una mezcla de defensa de la naturaleza, una mezcla de defensa de los derechos nacionales, pero también una mezcla de un gran descontento de cómo un contrato llega y en menos de 36 horas estaba aprobado y estaba firmado. Eso no va a volver y no debe volver a pasar. Pero dicho esto, si nosotros proyectamos en positivo Panamá, regresando al tema de replantear el rol del Canal de Panamá para los panameños y para a nivel internacional. Si nosotros salimos y le decimos al mundo que Panamá tiene suficiente agua para garantizar que podamos tener todos los tránsitos del canal o repensar qué vamos a hacer con el canal hacia el futuro, ahí vamos ganando credibilidad y le estamos dando otra imagen al país. Pero además, si le decimos a los panameños que resolviendo el problema del agua del canal vamos a resolver lo que es más importante, el agua para el consumo humano, estamos ya dictando una manera distinta de que nos veamos nosotros mismos y que nos vean afuera. Si con este proyecto de integración logística del país y esta interconexión entre las provincias lo vendemos como lo que es un proyecto casi como otra ampliación del canal y como tal tenemos que conseguirle financiamiento. No va a ser el financiamiento para una carretera que llega de 100 kilómetros o 400 kilómetros, no. Es el potencial de integración, es explotar nuestra posición geográfica y la distancia entre un océano y el otro. Nadie nos puede robar el mandado. 77 kilómetros hay entre Panamá y Colón por la vía del ferrocarril. Y he dicho, para que lo sepan, porque yo sé que es lo celoso que son de la defensa de los intereses nacionales, que yo no creo en la firma automática de la renovación de concesiones. Aquí pasó Panamá Port y este gobierno, que se caracteriza por no importarle los intereses nacionales, firmó automáticamente sin cambiarle ninguna condición a Panamá Port y quieren hacer lo mismo con el tren. Yo no estoy diciendo que no tengan el primer derecho a ellos, pero todas estas inversiones se dieron hace 25 años cuando el país tenía 100.000 contenedores, no 8 millones de contenedores que pasan por el país. Entonces yo creo que tenemos que revisar en aras a maximizar el provecho nacional de los panameños las concesiones que se están dando. Y regresando al origen de la pregunta, nosotros podemos anunciarle al mundo proyectos grandes que nos pongan en otra dimensión, que nos hagan ver como un país que puede resolver sus problemas internos, pero además que puede garantizarle al mundo que el canal sigue vigente y que el canal tiene suficiente agua para operar, ver las necesidades internas de nosotros, de agua para el consumo y el agua para el tránsito. Muchísimas gracias. Antes de continuar con el segundo bloque de preguntas, le invitamos al candidato a tomar asiento si así lo desea. Estas preguntas han sido realizadas por estudiantes de las distintas facultades de la sede de Panamá en la actividad Pregúntale a los candidatos hace una semana. En esta ocasión, el candidato deberá elegir un papel del recipiente e indicar el número seleccionado para luego ser leída la pregunta por los estudiantes federados. Invitamos a los presidentes de las asociaciones de psicología y arquitectura estructural a pasar adelante. El candidato tendrá un tiempo máximo de 2 minutos para responder cada una de las preguntas. Pasado el tiempo establecido, se procederá a apagar su micrófono de manera automática. Le recordamos a los asistentes que no se permiten aplausos, gritos ni abucheos durante las intervenciones del candidato. La pregunta número 5 es, usted presentó ajustes en temas de educación en su pasada gestión de gobierno, pero también tuvo 3 ministros distintos en esta cartera. ¿Qué cambiaría ahora en el manejo del tema educativo? ¿Habrá reformas estructurales? Sí, sí es cierto. Tuve varios ministros de educación, porque teníamos un plan. Y quien no se señala el plan, teníamos otro que lo pudiera relevar. Creo que el éxito o no éxito de una gestión no necesariamente es cuántas personas hay. Después llegaron uno. Bueno, hoy tenemos ministros que ojalá lo hubieran cambiado 5 veces. No es el éxito, no tiene que ver en la permanencia de los funcionarios, sino realmente en el desempeño de su función y el plan para llevar adelante el tema de desarrollo. En el tema de la educación, sin duda, es
fundamental iniciar. Hemos visto diálogos por más de, no sé, 25 o 30 años, y es la hora de implementar esos diálogos para lograr esa transformación que se requiere. El compromiso por la educación tiene que desarrollarse, y eso es equidad, acceso a la educación para todos los panameños, la calidad de la educación, por otro lado, que es, tiene que ver con quién nos enseña y las herramientas que tienen que tener nuestros docentes para poder enseñar bien y que esa enseñanza esté vinculada a las oportunidades de tener un futuro mejor y una gestión adecuada. No puede ser que cada inicio de año escolar la noticia sea la falta de infraestructura. No, podemos buscar nuevos mecanismos de mantenimiento donde juegue un papel los gobiernos locales, no de la manera que lo están jugando hoy, sino con suma transparencia y que logremos que el mantenimiento de las escuelas esté resuelto para todo el año, no solamente en el periodo donde inicia el año escolar. Y más importante, lo más importante es retener a los estudiantes y garantizar que no sea por motivos económicos que abandonan los estudios. Porque tenemos el país lleno de jóvenes en riesgo, que se lo estamos entregando a las pandillas, que son víctimas realmente de no tener la oportunidad para poder trabajar. Siete. Su siguiente pregunta es, ¿considera que la política tributaria actual debe modificarse? A ver, no recogemos todo lo que se puede recoger. Hay que hacer un esfuerzo primero por ver la parte de los gastos del Estado, y ahí hay bastante que se puede ahorrar. Tenemos que, a ver, yo regreso hacia atrás. Yo hice una reforma fiscal, no solo el tema tributario, vimos el tema de los gastos. Cuando planteamos al pueblo panameño la necesidad de la reforma fiscal y explicamos por qué, y era que no había plata para la inversión. Bueno, después con un manejo ordenado logramos tener superávit y aumentar los dineros que se hacían para la inversión en distintas materias. Pero lo primero que hicimos fue cortar gastos. Y presentamos al país, presentamos a jóvenes como ustedes y a todo el país, un ahorro de 20% y una disminución de la planilla en los 5 años sin trauma. Por supuesto, el que no trabaja va para afuera las botellas. Pero no tienes que reemplazar a todo aquel que sale. Si salen 3 personas, una no lo reemplaza y comienzas a achicar la planilla. Y lo hacemos sin trauma, porque en esta campaña hay quienes se están destacando por el hecho de que llevar al país un trauma permanente, yo creo que no. Es ponernos de acuerdo y saber que necesitamos un sistema tributario que responda a las necesidades de los panameños, que lo manejamos con transparencia, sin corrupción, con decencia a los fondos del Estado, pero que realmente lo que tenemos que ajustarnos es, ¿cobramos lo que se está cobrando o no lo estamos haciendo? Yo sé que no lo estamos haciendo. Hemos demorado muchísimo en implementar la digitalización del sistema tributario, la factura electrónica, las distintas modalidades. Por eso, habría que evaluar en el momento, pero como programa inicial no está una reforma tributaria, sino realmente revisar lo que tenemos, cómo lo cobramos, cómo lo hacemos, y el férreo compromiso de manejar los recursos del Estado con transparencia y honestidad. Su siguiente pregunta es, ¿deberían flexibilizarse los procesos de regulación para los extranjeros que residen en Panamá? Depende. Hay extranjeros que tienen años de vivir en el país y no se han regularizado. Hay gente que nació en Panamá, estudiantes que yo conozco, que hoy se gradúan de medicina y no han podido legalizar su estatus. Y con lo cual no es justo que personas que tienen muchos años en el país no se les brinde la oportunidad no solo de estar legal, sino si tienen derecho a ser panameño, que se ejerza el derecho y lo que establece la Constitución y que se hagan panameños. Ahora, los que ya han estado es diferente a los que están llegando, porque hay una crisis migratoria que se está dando y es una crisis que muchas veces compite en la mano de obra de panameños y se crea un resentimiento. Entonces, allí sí tenemos que ser más estrictos, saber quién viene, quién va a regularizar el tema del control fronterizo para asegurarnos que
no lleguen personas al país que tengan antecedentes delictivos, pero que seamos flexibles con los que ya están, estrictos con los que estamos viviendo hoy para garantizarles a ustedes que puedan tener puestos de trabajo y que no haya una competencia desleal con las personas que, por motivos económicos, por el motivo que sea, tienen que emigrar de su país y regresar a otro, y se sienten, por muchos panameños, una competencia que dicen no están pagando lo que es justo, porque estas personas tienen y aceptan salarios menores a lo que se requiere en el mercado, y eso crea una competencia desleal. Por eso digo que depende. Seamos justos con los que ya están aquí, con los que han contribuido, con los que han establecido su familia, y seamos estrictos con las personas que hoy día pueden estar migrando, amenazando la empleomanía, pero también generando situaciones en muchos casos de preocupación, porque al igual que hay buena migración, también hay mala migración. Cuatro. La pregunta es, ¿cómo visualiza a Panamá después de concluido su gobierno y años posteriores a este? Mira, les decía que esto no es un proyecto personal, realmente no lo es. Siento que es la oportunidad de contribuir en un momento crítico, en un momento donde lo económico y lo social están atravesando una crisis, pero también lo moral está atravesando una crisis dentro del país. Con los conocimientos, con la experiencia, pero sobre todo con todo lo que he aprendido en la vida, trabajando en otros países, trabajando en la reconstrucción de Haití, en los esfuerzos por una recomposición política de los problemas que tenían en Venezuela y tienen en Venezuela en algún momento dado, siento que tengo mucho que aportar. Y quisiera que la visión fuera que los panameños aprovechamos ese momento no para desgastarnos en pelea, sino para hacer una transformación real y segura de las expectativas para que uno pueda, ustedes como joven, puedan realizarse plenamente. Que se vea el periodo como un periodo donde los panameños creamos un proyecto común que nos une a través del tiempo, que llegó el momento donde los panameños nos pusimos de acuerdo para lograr resolver problemas viejos, crear nuevas perspectivas, dejarle a la juventud un país mejor, definitivamente muchísimo mejor del que tenemos, y eso es lo que estoy ofertando a ustedes, al electorado, en esta elección. El momento de entendernos, de pensar en grande, de tener una visión del desarrollo nacional que vaya más allá de una carretera, de una obra, sino una visión que sea integradora, capaz de corregir desigualdades en lo regional y en las familias panameñas, y que esa visión, sobre todo basado en nuestra posición geográfica, nos permita decir con orgullo que ese canal que es de Panamá, del cual nos sentimos todos orgullosos, va a ser el canal de todos los panameños en la medida que traiga nuevas inversiones, nuevos recursos y nuevos empleos para todas las familias panameñas. Seis. La pregunta es, en esta campaña política, usted ha hecho mención a su capacidad de administración gubernamental. ¿Se considera usted un político tradicional a pesar de la desaprobación que puede tener la política tradicional? En caso de no serlo, ¿qué lo diferenciaría del resto? Buena pregunta. Mira, yo salí de un partido político que está altamente descalificado para pensar en el futuro del país, como lo que es el PRD, porque los que lo dirigen están más empeñados en velar por su beneficio personal que en la transformación del país. Yo creo que el país se merece un debate en base a los problemas y las oportunidades que tenemos para desarrollar, no en base a los problemas políticos. Pero es más, en esta elección no vengo con ningún compromiso. Yo no he hecho una alianza, tengo un acuerdo del Partido Popular que me postula, pero no basado en qué tantos puestos les voy a dar. Las alianzas políticas con los partidos políticos y los tradicionales es la repartición del poder, de los puestos, sin pensar en los problemas nacionales. Yo vengo con plena libertad de escoger a los mejores para gobernar. Lo hice, Rubén Blades,
fue ministro de Turismo y lo hizo muy bien sin tener ninguna presión política y pude sumar a distintas gentes al gobierno nacional. Hoy día, les cuento algo que me pasó hace 2 meses. Conocí una joven que conoce el mercado eléctrico como nadie. Le dije, hey, tú eres la que necesitamos aquí al lado. Y la sumamos al equipo, porque podemos sumar a los panameños que le importe el país y que no estén empeñados en la promoción política per se. Yo me siento y sé que he evolucionado a través del tiempo. Y esta elección no es de partido político ni de personalidades. Es de la oportunidad de quien pueda transformar una realidad de pesimismo en optimismo. ¿Quién tiene la capacidad para generar un proyecto común, dejar atrás y seguir hacia adelante, mirando el futuro con optimismo y generando lo suficientemente empleo como para que los panameños se puedan realizar? Uno. Son todas las que hay que sacar. Le hemos sacado todas. La última pregunta es, ¿qué le diría a los votantes que cuestionan su capacidad de generar cambios por su pasado gobierno? Bien. Mira, hoy entiendo perfectamente que si bien me siento orgulloso de lo que hicimos, porque logramos lo que hablé, una nueva institucionalidad en materia social, unas finanzas públicas que permitieron que el país tuviera recursos para poder hacer inversiones hacia el futuro. Lo que pasó es que después los gobiernos pensaron que todo era plata y no era plata, era inversión en las personas, darle la capacidad de mejorar su capacidad productiva, de mejorar sus problemas, educarlos, invertir en la educación para el trabajo. Pero a pesar de todo lo que pudimos lograr en distintas áreas que he mencionado, como la nueva institucionalidad de seguridad, como la nueva institucionalidad en materia social, reconozco que pude ser mucho más agresivo en tratar de lograr otras reformas. Pendientes que todavía siguen, que nadie las hizo, está la reforma de nuevo a la seguridad social, que nosotros la resolvimos. De nuevo, o nadie ha tocado el tema de la reforma en materia de salud, que está pendiente en este país, y la reforma al área educativa. Hoy comprendo la urgencia que tienen ustedes y que tienen muchos panameños que nos están viendo de resolver sus problemas porque han venido deteriorándose la calidad de vida de los panameños. Y eso, estoy seguro, que entender no solo cómo se gobierna, entender también la política. Esto no se trata solamente de amenazar y andar rofiando. Aquí hay que morder la Asamblea Legislativa de verdad para que suelten el poder que este gobierno le ha dado. Yo tengo esa experiencia, los conozco, sé por dónde cojean y estoy seguro que tengo la fortaleza y la capacidad de cambiar las reglas del juego para que la mayoría de los panameños y de las familias panameñas puedan prosperar en los próximos años. Muchísimas gracias. Para concluir, tendremos el último bloque de preguntas, las cuales serán realizadas por los miembros de la Asociación de Estudiantes de Derecho y Ciencias Políticas. En esta ocasión, el candidato deberá responder sí o no a las interrogantes que se le realicen y decir posible por qué. El candidato tendrá un tiempo máximo de 20 segundos para responder cada una de las preguntas. Pasado el tiempo establecido, se procederá a apagar su micrófono de manera automática. Le recordamos a los asistentes que no se permiten aplausos, gritos ni abucheos durante las intervenciones del candidato. La primera pregunta es, ¿considera usted que se han dado avances positivos en la administración de justicia en Panamá? La respuesta es que comienzan a darse señales de que la justicia puede operar. Pero la mayoría de las reformas del Estado no solo dependen de la Corte Suprema de Justicia, dependen cómo los panameños sienten la justicia. Y, por ejemplo, eso todavía no lo hemos... Siguiente pregunta. ¿Cree usted que Venezuela, Cuba y Nicaragua se encuentran bajo dictaduras? Sí. Siguiente pregunta. ¿Considera usted que deberían existir cuotas en las empresas y en el gobierno para aumentar la representatividad de las mujeres? Definitivamente que sí.
Creo que las mujeres son más discriminadas, a pesar que hacen más esfuerzo por educarse, muchas veces no son remuneradas igual, y la oportunidad de las mujeres de escalar a nuevos puestos de igualdad de los hombres no la tienen. Mi gobierno va a tener un gabinete paritario. Siguiente pregunta. Tomando en cuenta los casos de embarazos en adolescentes que ocurren en Panamá, ¿cree usted que la educación sexual es un mecanismo efectivo para la reducción de los mismos? En parte sí, pero tiene que haber más que eso. Tiene que haber educación sexual en las escuelas acorde a la edad, pero también tiene que haber una participación de los padres en involucrarse, y eso es lo que estamos balanceando, el rol de los padres y el rol de la educación. ¿Impulsaría usted una asamblea constituyente paralela? Estoy de acuerdo con una nueva constitución, sí, pero no al inicio, porque llevaríamos un trauma por varios años a resolver, y yo estoy de acuerdo que cambiando la realidad, crear nuevas reglas del juego hacia el final, pero con una reforma pragmática como lo pude hacer al inicio de mi gobierno. De ser usted presidente, ¿estaría de acuerdo con el aborto? Mira, el aborto no es una solución anticonceptiva. O sea que esto depende, hay que estudiar cada circunstancia, cada momento, en una forma particular, de acuerdo a las condiciones que se hayan dado. ¿Considera usted que el sistema democrático panameño está en riesgo en esta elección? En parte sí, porque si nosotros no resolvemos esta gran desigualdad y este gran enojo por la falta de soluciones a los problemas, se nos va a desbordar el país y la gente no va a creer en el sistema democrático como para hacer los cambios que se requieren y garantizarle que podamos vivir mejor todas las... En caso de que surgiese una nueva pandemia, ¿deberían las vacunas aprobadas por el gobierno ser obligatorias para todos los ciudadanos? Mira, esta es una de las respuestas que digo, depende. Porque en el momento que no se sabe, era difícil determinar o es difícil determinar qué hacer. Por eso tiene que ver qué tipo de pandemia y qué autoridad tenemos para garantizar la salud a todos los panameños. De ser presidente, ¿consideraría usted la aplicación de inteligencia artificial en la gestión gubernamental? Claro que sí. Y sobre todo utilizar la inteligencia artificial en los procesos donde la intervención del individuo puede causar daño a una licitación. Si podemos evaluar a las empresas con inteligencia artificial, quitamos los intereses particulares que puede estar afectando las licitaciones públicas. Inteligencia artificial importante. Para disminuir la delincuencia, ¿preferiría usted un enfoque represivo? Sí, pero también hay que considerar el enfoque preventivo. Tenemos que retomar el control de las calles y retomar el control de las cárceles, con lo cual tenemos que utilizar fuerza y lograr que el crimen organizado entienda que el Estado tiene la capacidad para garantizarte a ti que no tengas que vivir sin miedo. Pero por otro lado, también entender que muchas de las causas de esto vienen de la falta de atención que tenemos. Entonces, es en parte. Muchísimas gracias. Con esto termina el tercer bloque de preguntas llamado Tiembla, Tiembla. Ahora invitamos al candidato Martín Torrijos a dar sus últimas palabras al público. Para ello, el candidato tendrá un tiempo máximo de 5 minutos. Pasado el tiempo establecido, se procederá a apagar su micrófono de manera automática. Le recordamos a los asistentes que no se permiten aplausos, gritos ni abucheos durante las intervenciones del candidato. Esta elección, como les dije, no es de partidos políticos. Es la elección de buscar quién tiene la capacidad para ir resolviendo los problemas que se han venido acumulando a través del tiempo. No hay soluciones mágicas para todos los problemas que se han venido sin resolver a través de los años. Pero sí puede existir la voluntad y quién pueda convocar a los mejores para trabajar en pos de lograr los sueños de un país que pueda realizarse plenamente y donde ustedes puedan tener empleo. Esta elección, como les decía, me siento
no solo con la capacidad, sino también me siento con la libertad de poder trabajar con todos los sectores. No vengo atado a un plan político. Vengo realmente con un llamado de conciencia. Cuando decidí participar, que el día de mañana se cumplirá un año, no tenía el menor chance posible. De hecho, se burlaban porque venía un partido político, se burlaban porque decía, no, pero este no se puede salir de un partido político. Y sí, demostré que existe la voluntad y el convencimiento de que este país tiene que cambiar por encima de las estructuras existentes. No tengo ataduras a conflictos de intereses. No represento a multinacionales, no represento a nada que pueda atarme a no actuar con mi conciencia para liberar este Panamá y que tengamos un Panamá de justicia social, de igualdad y de oportunidades para que nos desarrollemos como familia plenamente, encontrando empleo y mejorando nuestras condiciones de vida. No represento a compañías farmacéuticas. Yo sé lo que hay que hacer para garantizarle a ustedes y a los panameños que no tengan que escoger entre comer o comprar los medicamentos. No represento a las compañías que traen insumos en este país y estoy dispuesto a lograr nuevas formas de organización del sector agropecuario para bajar los costos de producción que le garantizarán a ustedes y a su familia tener más producción barata. Esa libertad de conciencia, que fue lo que le dije a Vivian y a mis hijos, dije, mira, si esta oportunidad sirve para levantar el nivel del debate, en buena hora. Y si Dios quiere y los panameños deciden de que esto pueda ir creciendo, mejor, porque estoy con el convencimiento, las ganas, la voluntad y el conocimiento para hacer una transformación real y verdadera. No para experimentar, no para perder el tiempo, sino para concentrarnos en lo que va a ser la diferencia entre un país que los problemas no lo lograron, no los pudo superar, o el país que comience a realizarse plenamente resolviendo y aprovechando su posición geográfica. Por eso me presento ante ustedes realmente con la convicción de que podemos lograr una transformación real de este país y que a ustedes les vamos a dejar un país mejor del que tenemos hoy, sin lugar a dudas, donde tengamos certeza que acabamos con la corrupción, que creamos mecanismos para que la justicia funcione para todos los panameños y que podamos a la misma vez unificarnos en un proyecto nacional con justicia social, con equidad y con oportunidades para todos los panameños. Dios primero, en poco tiempo hemos ido creciendo. Realmente, de no tener una perspectiva clara, estamos en la jugada, estamos ganando. Se han sumado miles de personas, jóvenes en el interior, en la ciudad, profesionales, que sienten el llamado igual que yo, de conciencia para lograr una transformación de esta sociedad y de este país que está lleno de panameños y de familias que esperan una oportunidad para progresar y una oportunidad para trabajar por el país. Yo los invito que en los próximos meses, independientemente que por supuesto me tengo que pedirles que me consideren, pero independientemente de eso, trabajen por el país. No hay forma que esto cambie si se lo dejamos solo a unos cuantos. Esta es la oportunidad que todos como sociedad nos empeñemos a lograr una transformación real y efectiva de una realidad que no nos hace sentir orgullosos. Yo espero que Dios primero, a partir del próximo 5 de mayo, logremos el inicio de una transformación que nos haga sentir como panameños, orgullosos de nuestra capacidad de resolver problemas y de brindarle al país una oportunidad que hasta hoy no ha tenido, pero con la certeza de lo que podemos hacer y no en un momento para experimentar. Es el momento de avanzar y de avanzar con ustedes en la solución de los problemas. Muchísimas gracias. Agradecemos a todos los presentes y nos despedimos de quienes nos han acompañado de manera virtual desde la cuenta de YouTube. No sin antes agradecer al equipo que hace posible Stalkeando Candidatos. Juventud Decide es una campaña que busca que como jóvenes juguemos este papel fundamental en las próximas elecciones del 5 de mayo de 2024. Los esperamos en nuestro último día de Stalkeando Candidatos el día de mañana. Le pedimos al público salir de manera ordenada únicamente por la parte posterior del auditorio. Muchísimas gracias.